Dumb. Palhuinja, Huwana. Ma, mash, damsham, udamguar barta. Damas krawadandaf, winja barta sakwi. Nay! Udamaiwa tani bar. We do. Winja udam barash. Hi. Maskatash. Hola, ¿qué tal, parceros? Bienvenidos a este nuevo capitulazo de esto llamado Far Cry Primal. Continuamos por aquí encarnando el personaje de Tucker y vamos montado en nuestros dientes colmillos de sangre. O solo colmillos de sangre, no es necesario el dientes. Y pues, como la vieron ahí, ¿no? Y Sila, vean eso, está Sila, la chica Sila, está celosa porque hemos traído al comandante Da a la aldea Gwenja. Y pues ya básicamente estamos cerquita ahí para hacer la misión. Tenemos que ir rápido porque se supone, según nos dijo la chica Sila, a este tipo lo están ahogando. Entonces tenemos que ir a ver para que no hagan esa barbarie, esta manada de... ¿Qué están haciendo, pendejos? Pues Gwenja quiere matar a Da, rescatarlo. ¿Pero qué es ese espíritu de venganza tan cabrón? ¿Ya lo mataron? Donde lo hayan matado, yo les voy a matar a todos ustedes, en serio. Tapa las fugas de agua, detén la crecida de agua. Nivel de agua. Venga, y en vez de tapar el agua, ¿por qué no lo desamarramos y que salga corriendo? ¿No es como más viable, no? Pues no sé, digo yo. Lo digo en toda mi vaga ignorancia. Bueno, vamos a ir porque tenemos tiempo limitado. Tenemos que tapar las fugas de agua. Esto aquí dice colocar. Muy bien. La gente sí. ¡Ah, carajo! Un pez mordedor. Bien, no me hizo nada porque ya somos más fuertes que antes. Vamos a colocar esta vuelta acá. Eso es. Vamos a subir porque me estoy ahogando. Y la otra es... Esperen porque ya se me viene ese pez mordedor otra vez. Y la otra es allá arriba. ¡Ay, pez mordedor! Vengan, ¿y cómo creen que yo voy a subir allá a tapar eso? ¿Cómo piensan que yo voy a hacer eso allá? Pues me toca, no sé cómo engancharme. Vamos a esperar que suba el agua, ¿sí o qué? Ya. Ay, falta una. ¿Dónde está esa? Acá. ¿Está? ¿Dónde está? Ay, caramba. Nivel de agua casi está lleno. Es la que está más honda. Está re honda. ¿Qué pasó? Ahora sí voy a morir. Esperen, esperen que me ahogo. Uf. Ay, para colmo de males me muerde el pez mordedor ese. Ahora ni puedo salir. Winjai da barum sa krauhadan daf winjai daish kwati balhasa
da mari quaida shwadam mari shaja shwadam guaifa gastia marchasar. Bienvenida, Wenya, completado. Bueno, salvamos a Da, ¿no? Pero pues bueno, yo creo que ellos mismos se buscaron su odio por parte de los Wenya, porque pues no los odian por nada. Los Sudan son muy malos, en serio. Entonces pues ahí sí ellos mismos se buscaron ese odio. ¿Sí o qué, Dientes de Sable? ¿Usted está de acuerdo conmigo, sí o qué? Bueno. Al menos logramos salvarlo. Vivirá un día más, dice Takar. Dice nuestro colega Takar. Entonces vamos a ver, vamos a hacer un recuento rápido de lo que hemos hecho. Y quiero mostrarle todas las habilidades que hemos recolectado por el momento. Habilidades no, sino las herramientas de creación que tenemos. Ya casi la mayoría las tenemos en el tope. Y habilidades, estas son las que hemos subido. Tenemos la salud máxima. Y tenemos correr infinito, bueno, etcétera, etcétera. Muchas habilidades muy buenas, como rematar, eliminación en cadena, eliminación pesada. También logramos subir a nuestro búho de nivel. Y pues bueno, ahí hemos hecho varias cositas. También subimos esta habilidad que es de Da, que es habilidad Dudam, de resistencia cuerpo a cuerpo. Y en la aldea tenemos para subir varias chozas, las cuales nos van a dar más puntos de habilidad y más herramientas de creación. Pero pues bueno, eso ya lo haremos ahora. Vamos a ver. Y por acá. Yo recuerdo que había otra misión que teníamos activa, otra misión principal, la cual es esta, que queda al otro extremo del mundo. Explorar la ubicación única del pensador Urki, dice acá. Explorar la cueva remota. Vamos a arrancar para allá. Entonces vamos a hacer un viaje rápido. No nos vamos a ir explorando, vamos a ir de una a la misión principal. Listo, veamos. Por aquí hay una marca, que vean. Por acá hay una marca y esto es una máscara. Una máscara Wenya. Wenya no, sino Isila. Y eso nos da puntos de experiencia y es como un objetivo ahí X. Tenemos un punto de habilidad, pero creo que solo tengo... Ah, no, tengo dos. Mire, vamos a subir uno. Y vamos a subir el de... Este, reanimación de animales. A tus animales domados requieren menos hojas rojas. Sí. Quiero subir estas ya que casi el árbol de Syla no lo tenía... Casi no tenía habilidades de ese árbol. Entonces es mejor tener un poco. Entonces vamos a arrancar con nuestro dientes de sable de una para allá. Para donde está la misión. Claro, sería muy bueno saber por dónde podemos agarrar. ¿Qué carajos fue eso? Una maldita serpiente. ¿Dónde está esa desgraciada que tiene que morir? Ya te vi. Desgraciada serpiente. Espérame, porque acá creo que con mi triguerecito no podemos pasar. Con mis colmillos de sangre. Porque pues, como todo buen gato, a él no le gusta el agua. Y vengan que por acá hay esta cosa que me sirve. Me sirve muy bien. Si es por acá. Yo creo que sí, ¿sí o qué? Venga, mis dientes de sable, colmillos de sangre o como se llame. Vámonos. Para allá corriendo de una. Este tigre tiene... ¿Tiene qué? Corre al 100. Desgraciado, lo mató. Cierto. Y sí, ese otro dientes de sable, ¿de dónde salió? No tengo idea, pero la va a pagar.
Lo que va. Se murió. Bueno, y también les recuerdo que esto lo estamos jugando en modo experto. Entonces, gracias al nivel de exploración que tenemos, porque la verdad hemos explorado muchísimo y hemos subido muchas armas. Las lanzas ya las tenemos en nuestro nivel máximo. Y es decir, que hacen la mayor cantidad de daño posible. O sea, las lanzas, a mi parecer, es el arma más poderosa de Far Cry Primal. Porque es decir, nos sirve tanto para cuerpo a cuerpo como para larga distancia. Como las llamadas internacionales. Mentira, sí nos sirve para larga distancia, por lo que las podemos arrojar y antes hacen muchísimo más daño. Después esas lanzas están muy bien. Ven que por acá. Ay, no molesten ahorita. Ahorita no. Tengo una misión pendiente por hacer. Ya casi llegamos. Venga, a ver, esto es por acá. Campamento Wenja Maita, ubicación descubierta. Vuela como un pájaro, ayuda a Urki a aprender a volar. ¿En serio? Winja. Uapatash Fupausi Khan. Uapatash. Urki Shawi Wapatash Walla Deuce Deuce. Urki San Patra. San Patra. Oh, San Fupausan Patra. Tabu Buddha Quala! Tabu Buddha Quala! Uurki Sakui! Uurki Sakui Hapatra Daha! To Urki Patash! To Urki Patash! Ooh, 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 ooh! Sakui Hapatra Daha! To Urki Patash! To Urki Patash! Maldito retrasado. Vuela como un pájaro. Listo. Caza y despelleja animales para Urki. Ok. Sí, porque a nosotros nos gusta hacer lo que nos dice un demente, ¿sí o qué? Bueno, vamos al punto a ver qué clase de animales tenemos que matar. Me imagino que alguna especie de águilas o esa especie de gallinazos que hay por ahí. Fogata descubierta. Listo. Ave de las nieves, tortuga, cuervo, pez mordedor. Ok, entonces, mi amigo, yo creo que es mejor que te vayas porque me vas a espantar a todas mis presas. Listo, ya tenemos el primero. Vamos por él. Es el pez mordedor. Y aquí está. Ay, ay, ay. Ay, me mordió. Pez mordedor, desgraciado, me mordió. Creo que ya cogimos la piel, ¿cierto? ¿O no? Me van a morder otra vez. Me mordí otra vez. Desgraciados estos. ¿Si cogemos la piel o no? Ni me fijé. Creo que no. Mal. Sí. No, porque uno entonces no me estaría alumbrando. Es que... Ahora sí. Eso sí. Está mejor. Y ya me estoy ahogando. Listo, ya tenemos una piel, nos falta la de la tortuga y la del cuervo y la del ave de las nieves. Bien, debe ser muy fácil encontrar esos pajarichos. Claro, si es que los isilas no se intrometen en nuestro camino. ¿Quién viene ahí? Ah, déjame en paz. Eso es, corre. Ah, ¿no va a correr? Ah, bueno, sí, se murió por no salir corriendo de mí. Pues
esas lanzas están muy buenas. O sea, la última lanza que podemos crear es súper poderosa. Bueno, allá veo pajaritos, los cuales podemos asesinar. Muy bien, tirando excelente. Entonces, ahí vienen más enemigos. Y me van a ver. Plumas de cuervo. Ahí era un cuervo, yo pensé que era un pajarito normal. Allá vienen Isilas. Entonces, ¿dónde encuentro el ave de las nieves? Y lo más importante, ¿dónde encuentro una tortuga? Ay, desgraciados, estos la van a pagar caro. La van a pagar caro. Se murió su amigo, llore por él. Ya que se morían. Listo, ahora nos falta tortuga y aves de las nieves. Volvamos a lo nuestro. ¿Allá hay algo? No, no mentiras. Pues sí es algo, pero no es lo que necesito. ¿Y yo cómo identifico qué es un ave de las nieves y qué es un cuervo? Ahorita yo maté un cuervo pensando que era un ave de las nieves. Pensé que el cuervo era más grande. Puede que lo sea. Entonces el ave de las nieves en teoría debería ser más pequeña, ¿sí o qué? ¿Cierto que sí? Bueno, pues yo qué sé, pasemos allá al otro lado. Nademos al lado del pez mordedor, no nos hizo nada. Aquí hay una tortuguita. Tortuguita, lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Listo. Nos falta el ave de las nieves. El ave de las nieves, ¿dónde estará? ¿Dónde estará ese pájaro? Tremenda cascada, miren. Qué hermoso escenario. ¿Dónde estará? ¿Será que es una de las que está volando? Puede ser. No, pero para darle a un pájaro de estos volando está como complicado. No, y me va a quedar todo el capítulo intentando matar una de esas. Porque pues aterrizadas no veo. Por ahí las escucho. Es esa la que está ya volando. Esas que cantan así bonito, esas son. Son estas. ¡Ay! Deben ser esas, ¿sí o qué? Sí, esa es. Jajaja. Muy bien. Después de como media hora logramos hacerlo. Ahora toca subir por allá. Ay, pez mordedor. Y vienen. No, ya no nos llegaron. Vamos a por donde yo subía. Si era por ahí. Es que de hecho ahí no es donde vive Urki, el demente este. Aquí está. Urki. Gorsta. Gorsta Budakwala Gorsta. Nu Urki Patra Daha. Uha Darsh. Darsh Urki Shawi Wa Patash. Des Urki Shawi Wa Patash. Uha Darsh. Ve a saltar a Urki. Ay, no, pero qué. El tipo nos cogió de su
Tu pendejo mayordomo, ¿qué? ¿Y ese tipo de dónde salió a todas estas? Yo no recuerdo a ese sujeto. Hace tal Lurki, a ver qué iba a hacer. Ay, pero qué sorpresa, se cayó. Vuela como un pájaro, completado. Pero ese coso de paja no debió haber estado ahí. Vamos a ver qué le pasó. Debe haber estado ahí puro concreto. El concreto debe haber venido del fútbol. Es que le va a prender fuego a esto. ¿Le puedo prender fuego? ¿Dónde estaba Surky? Venga, ¿qué pasa si le prende más fuego, en serio? No, Takar no es así, Takar no es así, nosotros tampoco. Entonces no vamos a matar al retrasado este. Vamos a dejarlo tranquilo, que llore de sus heridas. Mientras intentamos sobrevivir del ataque de este león de las cavernas. Ay, me descaché. Para acá, y se murió. Listo. ¿Qué tal estuvieron esas dos misioncitas? Estuvieron como raras, ¿no? Bueno, la de Da estuvo normalita, pero esta sí estuvo como rara. Vamos a arrancar entonces para Para, no tengo idea. Maldito tigre está matando a mis compañeros. Listo, les comento ahí mientras. Estoy grabando este video exactamente el 12 de abril. Y ya al día de hoy salió el modo supervivencia. Entonces, no sé si probarlo en un video, tal vez en una... Sí, en un video que pueda hacer, o en una especie de serie nueva que pueda empezar con Far Cry en el modo supervivencia, a ver qué tanto llegamos. Pues no sé si se les agradece. Recuerdo que ese modo es para los lanzazos en la cabeza. Es el máximo nivel como de dificultad, por decirlo así. En el modo supervivencia solo tenemos una vida o dos máximo. Es decir, que si nos matan una vez durante todo el juego, pues paila, perdemos todo el progreso que llevábamos si morimos alguna vez. Entonces, ya para culminar este video, les voy a mostrar más o menos cómo aparece. Vamos a darle aquí a guardar y salir. Y, o sea, cuando yo inicié ahorita el juego, me apareció descargando. Estaba descargando la actualización y parece muy interesante, miren. Por ejemplo, si yo le doy aquí en nueva partida, me aparece el modo supervivencia, que era algo que no aparecía. Y podemos activarlo, desactivarlo. Aquí nos aparece muerte permanente, el cual nos dice activada. El juego terminará cuando mueras. ¿Ven? Desactivada, reaparecerás después de morir. Segunda oportunidad, solo reaparecerás si avanzaste lo suficiente en el juego desde tu última muerte. Atención, cuando comience el juego no podrás cambiar esta opción. ¿Ven? Entonces, aquí podemos elegir también la dificultad, fácil, normal, difícil o experto. Nosotros la estábamos jugando en experto, pero pues obviamente sin el modo supervivencia. Y pues ya, ahí le damos a empezar partida y pues ya empieza la partida como tal. Y si morimos alguna vez en el juego, pues baila, morimos totalmente. Pues esa es como la idea, ¿no? Y lo interesante. Pero pues esperar a ver si podemos hacerlo. Tal vez esperemos a que terminemos el juego y ahí sí entramos a hacer el modo supervivencia. Bueno, banda, yo creo que con estas dos misioncitas que hicimos principales está bien. Entonces dejamos este capítulo hasta aquí. Espero les haya gustado. Recuerden que si les gustó, por favor, dejar su like, comentar y compartir. Y ya nos veremos en la próxima oportunidad. Muchas gracias por ver y nos veremos en la próxima. Hasta luego.